En manos de la Corte Constitucional está hoy el futuro de una ley muy importante para los pensionados del país. Fue aprobada en el Congreso y objetada por el presidente Santos por razones financieras. Así es, Yair, se trata de la norma que reduce del 12 al 4% el aporte a salud que tienen que pagar los pensionados, quienes en muchos casos no reciben el servicio adecuado. Casi un año dura el trámite de un proyecto de ley desde el momento que es radicado en la Secretaría de Senado. Tiene que surtir los debates en comisiones, ajustarlo a proposiciones de las partes y contrapartes. Son muy pocos los que se logran aprobar. Pero para los senadores es más la decepción cuando se hace todo este trámite y al final del proceso el gobierno nacional no sanciona la ley. Y es lo que ha pasado en el Senado con proyectos que benefician a los menos favorecidos del país. El primer proyecto buscaba disminuir la cotización en salud de los pensionados del 12 al 4% en un acto de justicia social. La aprueba el Congreso en pleno y llega a la presidencia y la presidencia objeta un proyecto para cumplirle a las personas que le aportaron a la construcción de nación, que aportaron a construir riqueza. El segundo proyecto objetó la ley de madres comunitarias, que es una ley que beneficia a 70 mil humildes mujeres que han cuidado a más de 15 millones de niños en toda Colombia para reconocerles sus derechos laborales en detrimento de los derechos de los más débiles en este país y vuelvo y reitero, de una clase media que está soportando una gran carga de impuestos. En el caso de los pensionados, una comisión del Senado llevó hasta la Corte Constitucional el proceso para que por vía fallo judicial esta ley que favorece a los pensionados sea sancionada.